La experiencia apunta entre los efectos positivos de esta educación un menor nivel de estrés, una reducción del número de conflictos, una mejor respuesta a la frustración o un mayor rendimiento académico. Lo que había vivido yo siempre y creo que la mayoría de nosotros es que con las emociones negativas siempre ponemos el no por delante. No, no llores, no te enfades, ¿y por qué no? Es una emoción como otra cualquiera y es totalmente lícito expresarla. Ahí está nuestro amarillo y estamos haciendo una ronda de alegría. Puedes ofrecer lo mismo a un niño de 3 años que a un niño de segundo de primaria. Me digan ese fin de semana cuando se han sentido contentos o cuando han estado tristes. Que lo identifique. En esta sociedad moderna, globalizada, encontrarse con elementos de meditación cada vez puede parecer más cotidiano, ya que la gente utiliza o utilizamos técnicas de centramiento derivadas de estas prácticas de meditación. Y vais a coger una respiración profunda y dejáis al aire salir solo. Decía John Lennon que la vida es eso que pasa por delante de ti mientras tú estás ocupado con otra cosa. Justo es eso lo que pasa, ¿no? Los niños, de forma natural y sin que les tengas que decir cómo o explicar cómo, lo utilizan. Pues el otro día me decía uno, para tirar un penalti porque estaba muy nervioso, técnicas de comunicación no violenta, os aconsejo leer ese libro de Marshall Rosenberg. Y sobre todo nuestro papel es fundamental que nosotros identifiquemos en ellos la emoción que están sintiendo y se la verbalicemos. Dice, y además me fijo cómo respiran, respiro como ellas, y si como las vacas son tan tranquilas, yo me quedo tranquilo como una vaca. Y entonces los críos, cuando se enfadan, o tú identificas su enfado, que ya has visto, no es un castigo, es que puedes ir allí a liberarlo, ¿no? Es decir, introducir el mindfulness es de alguna manera introducir una libertad personal. Porque cuando te prohíbes tanto sentir, el día que sientes estallas, y estallas siempre contra el que tienes cerca. Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Getxo, a través de la Unidad de Prevención de Adicciones, consideramos que debemos seguir apostando por esta vía como recurso y herramienta imprescindible para conseguir creciendo e innovando en materia de prevención.